no es un edificio más de viviendas. Yo diría que es un icono en términos de sostenibilidad, en términos de eficiencia energética y hermeticidad, y que viene avalado por un sello de gran prestigio, como es el certificado de Passive House, donde acredita que el tipo de construcción que habéis empleado, el tipo de terminación que habéis realizado, es realmente excepcional. Nosotros, desde Grupo LAR, hemos tenido la suerte de seguir todo el proceso de desarrollo de este proyecto conjuntamente, y ahora tenemos la suerte también, desde mi punto de vista, y además el reto de, con el gorro de Vivia, ser los que vamos a explotar ese edificio en el formato de arrendamiento y conocer el día a día de esas 166 familias que a partir de ahora pues van a estar alojadas aquí, y seguro que en un plazo muy corto de tiempo, a la luz de la demanda que estamos viendo ya en los inicios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestro compromiso de daros feedback, porque yo creo que seguro que va a ser muy interesante todo lo que aprendemos de una solución completamente innovadora, y un paso más allá, pues nuestro reto también como Vivia de coger un producto nuevo que también tenemos que ser capaces de explicar a esos futuros inquilinos. Es decir, el Passive House yo creo que todavía no es tan conocido como debería en cuanto a estándares de calidad, sostenibilidad y de eficiencia energética. Yo creo que eso va a suponer una gran ventaja para los inquilinos que aquí residan, y por lo tanto pues tenemos que hacer los deberes nosotros también de trasladárselo y de hacérselo ver para que entiendan las bondades, para que después, cuando estén con nosotros, las aprecien, y por supuesto en nuestro interés último para estar con nosotros muchos años, que es un poco el cometido que tenemos, ¿no? No hay energía más eficiente que la que no se demanda. Si una vivienda es hermética, no demanda energía, esa energía no la consumes, y por tanto esa es la energía más eficiente, la que no demandas. Y el Passive House es fiel reflejo de esa reflexión. Pero es que además esa energía genera emisiones de CO2 a la atmósfera. Si no la estás demandando, no la estás quemando, no estás generando CO2 a la atmósfera. El 40% también casi de la demanda energética se produce en el sector residencial. Por tanto, si hacemos edificios eficientes, lo que estaremos haciendo es demandando menos energía, siendo menos dependientes de la importación de energía y siendo más respetuosos con el medio ambiente.